una reunión, un encuentro de Navidad, Nelson, muy particular. Vea las guirnaldas, las mesas ya están preparadas. Mire esos centros de mesa primorosos. Están los comensales esperando. Ya se están cocinando ahí la carne para los sándwiches de bondiola. Hay Papá Noel. Mirá. Hay alegría. Mira, acá estoy con Juan Carr. Es tiempo de encuentro, la Navidad, Juan. ¿Y quiénes son los invitados esta noche aquí frente a la Casa Rosada, al lado de la Plaza de Mayo? Bueno, son un poco los más postergados, son los que están muchos en situación de calle y algunos no están en situación de calle, pero una comida como esta y un encuentro fabuloso, es un encuentro encantador. Es una mesa que hacemos hace 5 años, pero esta es la de Navidad. Vienen algunos Papá Noel, como decías, y gracias que estén acá, ¿no? Porque la Argentina, siempre lo hablamos contigo, es muy generosa, muy solidaria. Es curioso, acá debe haber ahora 700 personas y hay más voluntarios que personas que vinieron a recibir una mano. Y eso te conmueve siempre porque es un encuentro fabuloso. Además, Juan, la alegría que reina acá, ¿no? Sí. Nelson, hay que destacarlo, ¿no? Sí. El clima que hay de alegría, de encuentro, de comunidad. Lo dijiste muy bien, es una comunidad, la mayoría de los que están acá los conocemos, son familias que la pasan, a veces no la pasan bien. Acá también están, bueno, de aquel lado vinieron los médicos, porque hay muchos que están bajo tratamiento y los médicos vienen acá a darnos una mano. Hay trabajadores sociales que aprovechan esta oportunidad para encontrarse. Después vienen los artistas, es un lugar, es la plaza pública donde nos encontramos todos los que estamos bien y los que no están tan bien, y es un clima de alegría, a pesar de que la situación es compleja, pero nos queríamos encontrar. Y gracias que estén ustedes, ¿no? Porque además, todos los que te siguen y todos los que lo siguen, es gente que después nos sigue dando una mano. Y la Argentina, hay cosas que podemos decir y sabemos que no están bien, pero la cultura solidaria te conmueve. Hoy nos impresiona porque tenemos mucho más colaboradores y voluntarios que personas que vinieron a ser ayudadas, y eso nos conmueve y nos emociona, ¿no? Ahí está, Nelson, ya están por servir la comida, la gente está esperando, hay muchos, muchos chicos, es gente en situación de calle, muchos hotelizados y hay muchos, muchos voluntarios. La solidaridad, Nelson, podemos proclamarlo en esta Navidad, la solidaridad en la Argentina está viva y esta es la prueba, la demostración, esta gente no se siente desamparada, aunque pasa dificultades, pero acá ya ve el clima de alegría que hay. Nelson. Perfecto, fantástico. Un saludo para Juan Carr, con su tarea siempre admirable, impenitente, inclaudicable. Gracias.